Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Nicolás Maduro Moros, sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, donde acaba de llegar el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para conmemorar el 87º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Como podemos apreciar, en estos momentos el jefe de Estado saluda a los representantes del alto mando militar, al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, quien en estos momentos conversa, recibe el saludo de el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en lo que es este día histórico, este día para conmemorar un aniversario más de la Guardia Nacional Bolivariana. También procede a saludar en estos momentos al general en jefe Domingo Hernández Lares, quien es el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un día histórico, como hemos dicho, y en relación a este tema, el jefe de Estado publicó más temprano a través de su cuenta en la red social @NicolásMaduro lo siguiente: hoy nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana conmemora 87 años de su fundación, en medio del dolor por la pérdida de dos de sus valientes efectivos, a nuestros héroes y a nuestras heroínas, mucha fortaleza y toda la solidaridad. Tengan la seguridad de que habrá justicia. Sigamos derrotando la violencia por la paz y la soberanía de la patria. Un abrazo. Ese es el mensaje que dio más temprano el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en lo que concierne a este 87º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. El día de hoy, como podemos apreciar, los representantes del alto mando militar y, por supuesto, los diversos componentes que integran la Guardia Nacional Bolivariana también hacen gala de este saludo al jefe de Estado. El día de hoy debemos destacar que el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, impondrá a más de 14 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana la medalla Orden Comandante Supremo en su segunda clase del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y la Cruz de la Guardia Nacional en segunda y tercera clase por sus valientes acciones al defender con valor la patria de Bolívar y defenderse, por supuesto, de los ataques terroristas de la ultraderecha venezolana los días 29 y 30 de julio, al desconocer los resultados electorales que dieron ganador al candidato. Presidente sectorial de Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para Defensa, general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señor mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás personalidades especialmente invitadas a este acto. ¡Descansen! ¡Adicre! ¡Chum! La gracia divina de Dios Todopoderoso y la bondad infinita de nuestra patrona, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, han hecho posible que hoy, con profundo sentimiento patriótico bolivariano socialista, antiimperialista y profundamente chavista, nos reunamos jubilosamente, hombres y mujeres que integramos la gran familia de la Guardia Nacional Bolivariana, para celebrar un aniversario más de nuestra benemérita institución. El 4 de agosto no solo es el Día de la Guardia Nacional, el 4 de agosto es el Día del Pueblo, hecho trascendental cuando nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, lo dejó así establecido en la Gaceta Oficial de fecha 28 de julio de 2014. Desde entonces y para siempre, el Día de la Guardia Nacional es el Día del Pueblo. Distinguidas damas, honorables caballeros, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo del 87º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. El honor es nuestra divisa. Honores al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Pir! ¡Al hombro! ¡Ar! Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención, presenten! ¡Ar! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. Atención, presenten. ¡Ar! ¡Ar! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto. Porción General de Brigada, Darwin Andrés Crespo Rojas, subdirector de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. ¡Vista la is! ¡Ker! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, invicto. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte por la Guardia Nacional Bolivariana. Adelante. Con la bendición de Dios Todopoderoso y la protección de nuestra patrona, la Virgen Santísima de Chiquinquirá, 78.724 guardias nacionales bolivarianos, combatientes, revolucionarios, socialistas, humanistas, antiimperialistas y de corazón profundamente chavistas, garantes de paz, centinelas permanentes de la patria y de la revolución, adiestrados, entrenados, equipados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria, desplegados en el sistema defensivo territorial, en perfecta fusión cívico, militar, policial, garantizando la ejecución de las operaciones para el mantenimiento del orden interno del país, la soberanía, la independencia nacional, la perspectiva de la Guardia Nacional Bolivariana rumbo al centenario será fortalecer la profesionalización de sus hombres y mujeres, la influencia plena en el territorio nacional para de la mano con el pueblo, obedeciendo su voluntad, alcanzar la mayor suma de felicidad posible. Mi comandante en jefe, pueblo de Venezuela y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unidos defenderemos el legado de nuestro comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de celebrarse el 87º aniversario de la creación de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana y Día del Pueblo Revolucionario. Dudar es traición, porque el honor es nuestra divisa. Joven general Crespo Rojas, sus palabras hacen una síntesis de la doctrina y la moral que debe mover a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
y a nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Cuando hablamos de defender el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, es defender su legado de aprecio, reconocimiento y respeto a la Guardia Nacional Bolivariana. La constitucionalizó por primera vez, le dio rango de componente constitucional y le dio el carácter bolivariano. Ya no solamente iba a ser la Guardia Nacional, sino iba a ser la Guardia Nacional de Bolívar, para Bolívar, con Bolívar. Una Guardia Nacional al servicio de un pueblo, de un país, de la dignidad y la conciencia nacional, del derecho a la independencia, a la soberanía, a la paz, a la seguridad. Hoy quiero felicitar a esta profesional, humana y poderosa Guardia Nacional Bolivariana que tiene Venezuela, porque ustedes han sido y son columna vertebral de la paz, la protección del pueblo, la tranquilidad, la seguridad y columna vertebral de la defensa de los derechos constitucionales del pueblo a su vida. Hemos hecho este acto aniversario precisamente en el momento en que estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado ciberfascista y criminal. No tengo dudas, señor general, en calificarlo así. Señores generales, almirantes, personal profesional presente en este magnífico evento, familiares del personal que hoy asciende al grado inmediato superior, un golpe de Estado imperialista, una emboscada imperialista que tiene características fascistas, llena de odio, de venganza, de persecución contra las instituciones. ¿Cuánto odio se ha vertido contra la Guardia Nacional Bolivariana? ¿Y qué conducta ejemplar ha demostrado la Guardia para salir a proteger y a defender a este pueblo y su derecho a la paz? Los felicito con mi corazón de comandante en jefe. Felicito a nuestra Guardia Nacional Bolivariana por el ejemplo que está dando de cohesión, profesionalismo, disciplina, capacidad de reacción y acción humanista para proteger a nuestro pueblo. Vamos a condecorar a un grupo de guardias nacionales. Hoy tengo que transmitir mis condolencias a la familia de dos integrantes de la Guardia Nacional asesinados en las emboscadas de criminales, delincuentes, contratados, preparados y entrenados para este golpe de Estado, esta emboscada, de este golpe de Estado que califico de golpe ciberfascista criminal. Ciberfascista porque hemos recibido y estamos recibiendo el ataque cibernético por todas las redes sociales para llenar de odio y dividir a Venezuela y justificar la violencia. Fascista porque su característica principal, el odio, la violencia, la irracionalidad. Y criminal porque ha tenido un grupo importante de criminales entrenados en el exterior, tarifados y comprados aquí para atacar hospitales, escuelas, universidades, módulos de protección ciudadana de los cuadrantes de paz, para atacar ciudadanos humildes que van por las calles, quemarles sus pertenencias, sus carros, golpearlos, humillarlos. Ha sido un ataque que se ha logrado disipar y controlar en esta primera andanada en 48 horas. Gracias a la unión perfecta cívico, militar, policial y a una columna vertebral que hoy cumple 87 años, la Guardia Nacional Bolivariana. Así que estamos en tiempos de lucha por la paz, por la democracia, por la estabilidad nacional. Decir paz
es decir futuro. Decir paz hoy por hoy es decir derecho a la independencia, a la autodeterminación. Así como decimos con mucha firmeza, leales siempre, traidores nunca, hay que decir esclavos nunca, libres siempre, por hoy y para siempre, como patria, como país, como pueblo. Así que es un aniversario muy especial y he venido lleno de convicciones. Estamos del lado correcto de la historia. Estamos en el camino correcto. Y se los dije en el campo de Carabobo, señores generales, almirantes, personal militar y civil, familiares. Se los dije en el campo de Carabobo. Este bastón de mando que tengo en mi mano como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de estas fuerzas militares libertadoras del siglo XXI, está en buenas manos y seguirá en manos de patriotas. Jamás este bastón de mando caerá en manos de traidores, oligarcas, fascistas. Jamás, se lo juro, por la vida de la patria, se lo juro. Así que iniciemos este acto con el pecho henchido de orgullo por esta Guardia Nacional Bolivariana que se despliega por el país y que seguirá creciendo y consolidándose en profesionalismo, en calidad y en capacidad de acción. Autorizado. Un honor, mi comandante en jefe. ¡Vista al fin! ¡Descanse! ¡Ar! ¡Alicre! ¡Chum! Ascenso al grado de mayor general y almirante de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Impone señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por el componente Ejército Bolivariano, general de división Dilio Rodríguez Díaz, general de división Jesús Rafael Villamizar, general de división Henry David Rodríguez, general de división Wilfredo Alexander Medrano, general de división Rubén Darío Belsare, general de división Omar Enrique Pérez La Rosa, general de división César Augusto Lugo Rivera. ¡Saludo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante en jefe, solicito su autorización para recibir el grado a mayor general que se nos otorga. Autorizado. En estos momentos, como podemos apreciar, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela procede a realizar los ascensos a mayor general en este día histórico donde se conmemora el 87º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Vemos cómo el jefe de Estado conversa en estos momentos con quienes reciben este meritorio ascenso por sus labores, por su trabajo realizado en defensa de la patria y cómo lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un día, sin duda alguna, como bien decía el presidente hace momentos, donde la Guardia Nacional Bolivariana ha demostrado en momentos difíciles el talante de sus hombres y mujeres para defender a la patria, sobre todo en los días álgidos, como ya sabemos, 29 y 30 de julio, en donde sectores de la ultraderecha venezolana procedieron a desconocer los resultados electorales que a través del voto directo, secreto y universal, los venezolanos decidieron a través de las urnas electorales decidir por una opción, y es bueno, como ya hemos visto, la reelección del candidato por el gran polo patriótico, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente también fue muy enfático al decir que hoy en día la Guardia Nacional Bolivariana es la columna vertebral de la garantía para la paz en la República Bolivariana de Venezuela, donde los hombres y mujeres que componen esta importante fuerza están desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, dando fe de que el honor más grande es sentir en el pecho lo que es la defensa integral de la nación para focalizarse en lo que es mantener de forma directa, de forma concreta, la paz, sobre todo la tranquilidad de los venezolanos y las venezolanas. Debíamos también recordar
que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ha hecho hincapié en lo que concierne a este papel que de forma orgulloso él ha dicho le da mucha importancia. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Autorizado. A la izquierda. De frente, mar. Vicealmirante José Rafael Hernández Achi. Vicealmirante Jorge Alejandro Agüero Montes. Vicealmirante Víctor Hugo Borcas Trujillo. ¡Saludo! ¡Chávez vive! La patria sigue. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante en jefe, permiso para recibir el grado de almirante de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Autorizado. Bueno, también podemos apreciar lo que es el ascenso a representantes de la Armada Bolivariana. Anteriormente veíamos el del componente ejército, que el día de hoy, por su loable labor en el marco de lo que es este 87º aniversario de la Guardia Nacional, son ascendidos de acuerdo a lo que son sus funciones y, por supuesto, el trabajo incesante en la defensa y garantía de la soberanía patria. Debemos destacar como argumentos históricos que la Guardia Nacional Bolivariana es uno de los 5 componentes que conforman la Fuerza Armada Nacional y se encarga. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante jefe! ¡Permiso para retirarme! ¡Autorizado! ¡A la izquierda! ¡De frente! ¡Mar! Componente Aviación Militar Bolivariana, Jefe de División Ramón Celestino Velázquez Araguayán, Jefe de División Roimán Antonio Hernández Briceño, Jefe de División Alfredo Tancella Rangel. ¡Salud! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Mi comandante en jefe, buenas tardes, permiso para hablar con usted. Adelante. Permiso para recibir el grado de Mayor General de la Aviación Militar Bolivariana. Muy bien. Bien, podemos apreciar los ascensos concernientes a uno de los componentes, la aviación militar bolivariana, también uno de los baluartes importantes para lo que es la defensa de la soberanía integral de la patria. Vemos como el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conversa con uno de los ascendidos el día de hoy en este importante acto. Nosotros hacíamos referencia a que un 4 de agosto de 1937, el general y presidente de la República, Eleazar López Contreras, hace oficial la fundación de la Guardia Nacional, hoy Guardia Nacional Bolivariana, destacando que la Guardia Nacional Bolivariana, o Fuerza Armada de Cooperación, nombre inicial, surge debido a la necesidad de los gobernantes de mantener la integridad y seguridad de la población y el territorio, así como para resguardar las instituciones del Estado. El inicio de la institución se remonta al 10 de marzo de 1810, cuando la Junta Suprema de Caracas recomienda crear un cuerpo armado. Ya viví, mi comandante jefe. La patria sigue. Leale siempre. Traidores nunca. Permiso para mandar a retirar, mi comandante jefe. Autorizado. A la izquierda. Componente Guardia Nacional Bolivariana, General de División Jorge Eliezer Márquez Monsalves, General de División José Alfredo Rivera Bastardo. Saludo. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, buenas tardes. Permiso para recibir el grado de Mayor General de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Autorizado. Vemos también como el componente Guardia Nacional Bolivariana procede también a recibir los ascensos de Mayor General. Vemos también allí ahora al General Jorge Márquez, ahora Mayor General Jorge Márquez, también conversar con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y recibir este ascenso de una forma bastante visible, lo que da fe del trabajo y la muestra de afecto del presidente constitucional, lo que es este componente de la Guardia Nacional Bolivariana. Y como decíamos, históricamente se remonta a su formación al 10 de marzo de 1810, cuando la Junta Suprema de Caracas recomienda crear un cuerpo armado para la salva y custodia del Congreso. ¡Saludo! ¿Cómo? ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! El comandante, permiso para retirarme. Muy bien. ¡A la izquierda!
Imposición de la condecoración, medalla honor, comandante supremo en su segunda clase del Ministerio del Poder Popular para Defensa y Cruz de la Guardia Nacional Boliviana. Recibe general de brigada Rufo Daniel Parra Hernández, teniente coronel Clovis Mendoza, teniente coronel Juan Manuel Flores, teniente coronel Freddy José Pérez, mayor Jonathan Salas Contreras, capitán Caterin Fabiola, sargento de segunda Gabriela Yepes, sargento de tercera Luis Nagua, sargento primero Mayorita Atalido y sargento segundo Colombo Crespo. ¡Saludo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! El comandante en jefe, permiso para recibir la condecoración que se nos otorga. Autorizado. También vemos cómo estos representantes de la Guardia Nacional Bolivariana van a recibir esta condecoración, como bien ya se ha hecho mención, la medalla Orden Comandante Supremo en su segunda clase del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y la Cruz de la Guardia Nacional en segunda y tercera clase por sus valientes acciones al enfrentar con valor los ataques terroristas de la ultraderecha venezolana los días 29 y 30 de julio, al desconocer los resultados electorales que dieron ganador al candidato por el Gran Polo Patriótico. De esta manera, la Guardia Nacional Bolivariana y sus efectivos, estos hombres que hoy conversan con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, salieron a las calles en defensa, tal cual lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para evitar que los actos violentos se desencadenaran de forma abierta en cada uno de los estados que conforman a la República Bolivariana de Venezuela. Destacar que estos hombres y mujeres arriesgaron su vida, como es costumbre en estas situaciones, para garantizar la paz, como bien lo ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, que es el objetivo fundamental de la Guardia Nacional Bolivariana, por lo cual reconoce la loable labor que estos hombres y mujeres realizan a lo largo y ancho del territorio nacional. Vemos cómo el jefe de Estado se coloca esta condecoración por sus acciones encomendadas para salvaguardar la tranquilidad de la República. Nosotros debemos destacar, y lo veníamos comentando, el recuento histórico que la Guardia Nacional Bolivariana es uno de los cinco componentes, como ya sabemos, que conforman a la Fuerza Armada Nacional y se encarga de la guardería ambiental, la seguridad rural, seguridad vial y la seguridad de la ciudadanía venezolana en general, como ha ocurrido en los últimos días. Fue fundada el 4 de agosto de 1937 por el general y presidente de la República, Eleazar López Contreras. La Guardia Nacional Bolivariana, o Fuerza Armada de Cooperación, como bien decíamos, su nombre inicial, surge debido a la necesidad de los gobernantes de mantener la integridad y seguridad de la población y el territorio, así como para resguardar las instituciones del Estado. El inicio de la institución se remonta al 10 de marzo de 1810, cuando la Junta Suprema de Caracas recomienda crear un cuerpo armado para la salva y custodia del Congreso, configurándose el mismo el 9 de marzo de 1811, al crearse una compañía denominada Guardia Nacional. En julio de ese mismo año se le atribuye además un servicio rural para proteger a los propietarios de tierras y evitar robos y crímenes. Con la muerte del general Juan Vicente Gómez, quien estuvo en la presidencia de Venezuela durante 27 años, asume la presidencia el general Eleazar López Contreras, quien se desempeñaba como ministro de Guerra y Marina. A pesar de que el general logró calmar y dominar los ánimos políticos del país, siguieron dándose hechos sociales provocados por las políticas antigomecistas, como manifestaciones y disturbios en las calles. Debido a este último hecho, el presidente se reúne con los presidentes de los estados para plantear la necesidad de la creación de una policía rural, fuese a caballo, a pie o en vehículo. Lo importante era mitigar el índice delictivo y garantizar la seguridad de las familias, las propiedades y la soberanía de la nación. Después de innumerables reuniones, el presidente decide formar un cuerpo de policía nacional sin saber aún cómo estructurarlo, hasta que el poeta, escritor y diplomático Rufino Blanco Fombona le sugiere la creación de un cuerpo similar al de la Guardia Civil Española, después de conversaciones con el gobierno español para que se asesorara a Venezuela en la constitución de este cuerpo, que se establece la Escuela del Servicio Nacional de Seguridad el 17 de septiembre de 1936. En esta escuela se comenzaron a formar los primeros 136 sujetos en dos cursos, 100 alumnos para el curso de Guardia Nacional y 36 alumnos para el curso de investigación. Ese mismo año llega una comisión de la Guardia Civil Española y elaboran la cartilla de la Guardia Nacional, que es el llamado Catecismo de los miembros de la institución. La Guardia Nacional adquiere operatividad en todo el territorio
nacional después del decreto que le da forma legal a la institución en el año 1937. La Guardia Nacional Bolivariana posee, aparte de sus comandos de zonas, otras unidades de mayor amplitud a nivel nacional y estas son en la actualidad Guardia del Pueblo. Este comando posee destacamentos de seguridad distribuidos en los 23 estados y el distrito capital, que ostenta la categoría de regimiento, teniendo su sede principal en Maripérez, Caracas. El regimiento capital tiene 3 destacamentos. Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, mejor conocido como CONAS, fue creado por decreto en Gaceta Oficial número 40.140, de fecha 4 de abril de 2013, quedando adscrito al segundo comando y jefatura de Estado Mayor de la Guardia Nacional. Posee en su estructura organizacional 24 grupos antiextorsión y secuestro, mejor conocido también como el GAES, distribuidos en todos los estados y el distrito capital del país. Seguimos observando en estos momentos cómo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue compartiendo con estos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que resultaron heridos, resultaron ser víctimas de la violencia desatada por sectores políticos que lamentablemente desconocieron los resultados comiciales del pasado 28 de julio. Esto a través de la fuerza que ellos con el espíritu constitucional decidieron defender y que fueron lamentablemente agredidos de forma brutal por estos sectores de derecha mal llamados comanditos que han sido desarticulados afortunadamente, como lo ha dicho el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en casi todo el territorio nacional. Y veníamos dando a conocer algunos datos importantes de acuerdo a lo que es la estructura de la Guardia Nacional Bolivariana hoy en día. También está compuesta por el Comando de Vigilancia Costera. Este comando naval fue creado el 16 de febrero de 1981. En su despliegue operativo posee 9 destacamentos de vigilancia costera, 5 destacamentos de vigilancia fluvial y un destacamento de vigilancia lacustre repartidos en todo el territorio nacional. Además cuenta con un centro de mantenimiento naval y una escuela de capacitación naval. Los destacamentos antes mencionados son Destacamento de Vigilancia Costera número 11, que queda en Maracaibo, Estado Zulia, Destacamento de Vigilancia Lacustre número 23, La Ceiba, Estado Trujillo, Destacamento de Vigilancia Costera número 13, Amuay, Estado Falcón, Destacamento de Vigilancia Costera número 41, Puerto Cabello, Estado Carabobo, Destacamento de Vigilancia Costera número 45, La Guaira, Destacamento de Vigilancia Costera número 52, Guanta, Estado Anzoátegui, Destacamento de Vigilancia Costera número 53, Cumaná, Estado Sucre, Destacamento de Vigilancia Costera número 54, Barcelona y Puerto Píritu, Estado Anzoátegui. ¿Sabes, vive? La patria sigue. ¡Leales siempre! Traidores nunca. Mi comandante, ¿permiso para retirarme? Antes de darle permiso de retirada, solo quiero decirles que me siento orgulloso de ustedes. Ustedes son la manifestación de la fuerza que tiene la patria para que prevalezca el orden, la ley, la constitución y la paz. Todos fueron agredidos. Estos casos no se conocen porque no los van a hacer conocer ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Alemania. Lo ocultan. Capturaron a uno de los funcionarios del orden y de la ley y lo iban a degollar. Dios puso su mano y lo salvó. A una de las muchachas más jóvenes, 24 años, la golpearon inclementemente. Ya tenemos capturado a uno. Falta por capturar a 3. Tengan la seguridad que iremos por todos los criminales, por todos los fascistas, porque el fascismo en Venezuela no asaltará el poder. Estoy dispuesto a todo y cuento con ustedes para que prevalezca el orden, la ley, la constitución y el derecho a la paz del pueblo de Venezuela. Los felicito. Que Dios me los bendiga y me los siga protegiendo. Autorizado. Alex, Kir, de frente, Mar. Sargento Mayor de Tercera, Anderson Duque Lucena. Sargento Primero, Carlos Olivero Machado. Sargento Primero, Alvin Azuaje Pereira.
y sargento segundo Anthony Camargo Silva. ¡Chávez vive! La patria sigue. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Solicito su permiso y autorización para recibir la siguiente condecoración. Autorizado. Continuamos observando cómo a esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, procede también a dar la condecoración a estos importantes funcionarios e integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron agredidos brutalmente por sectores violentos de la ultraderecha venezolana en cumplimiento de sus funciones, como ya lo ha dicho el jefe de Estado, para salvaguardar la tranquilidad y constitucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la razón por la cual decía hace momentos que se siente sumamente orgulloso de la existencia de la Guardia Nacional Bolivariana, del trabajo operativo que realizan cada uno de sus hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional, y que está seguro que la Guardia Nacional Bolivariana seguirá adelante cumpliendo estas funciones y, por supuesto, estar siempre pendiente, ojo avisor, de lo que es la defensa integral de la soberanía nacional y, por supuesto, garantizar la tranquilidad de los venezolanos y las venezolanas. Vemos cómo en estos momentos el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, conversa con este funcionario de la Guardia Nacional, procede a imponerle esta importante condecoración que da fe de lo que ha sido una importante batalla para garantizar la paz, que es la columna vertebral, por lo cual hoy en día el gobierno bolivariano está haciendo todo lo posible para que los venezolanos y venezolanas puedan vivir en normalidad, en tranquilidad. Seguimos observando cómo esta hora sigue conversando con otro de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron agredidos en días pasados en cumplimiento de sus labores, en cumplimiento de su trabajo. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, también fue muy enfático y aseguró que todos los culpables de quienes asesinaron lamentablemente también a dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana serán capturados y plenamente identificados, como ya se ha venido realizando en diversos operativos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para dar con estos responsables que de forma lamentable, de forma violenta han transgredido la ley más allá de los límites establecidos, donde lamentablemente los resultados, bueno, hemos visto, no han sido los más idóneos y los más correctos en relación a lo que es la vida de estos dos funcionarios que lo dieron todo por la defensa de la patria. Vemos cómo estrecha las manos en estos momentos con este funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. Se cruzan algunas palabras muy sentidas, por supuesto, en relación a lo que significa estar hoy al frente de esta importante batalla, para garantizar la paz. Jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Y así damos fuerte aplauso a estos valientes centinelas de la patria, quienes fueron víctimas del ataque fascista ocurrido el pasado 29 y 30 de julio del presente año. Guardia Nacional Bolivariana. Entrega de presente institucional. Hace entrega el alférez mayor Silvestre Arangón Víctor y el alférez auxiliar Benítez Polanco Milagro de Los Ángeles. Recibe el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Le informo que soy el alférez mayor Silvestre Aragón Víctor y me acompaña la alférez Rivero Martínez Yemayá. Le pido su autorización para ser entregado este presente institucional. Muy que bien. Lo represente usted en estos tiempos de historia en nuestro país. Lo hemos visto desplazándose en un trote hacia la victoria, junto a su pueblo, junto a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fortalecido, con confianza, con fortaleza y con mucha gallardía para asumir los nuevos retos que se avecinan en los años venideros a nuestra patria. Usted enaltece los valores fundamentales de un hombre culto, de moral,
de ejemplo, de honor, de entrega y sacrificio, pilares fundamentales para sostener con vigor el bastón de mando que le da autoridad a usted como comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenga presente que usted tiene una Guardia Nacional Bolivariana comprometida, entregada y rotundamente de corazón leal a usted y a la Revolución Bolivariana. Mi comandante jefe, esta pieza inmortaliza su imagen, su ejemplo y su liderazgo ante su pueblo. Estamos conscientes que solo con usted al frente la patria no se perderá, que solo con usted al frente la llama de la revolución no se apagará. En estos tiempos dudar es traición, pero también en estos tiempos no es poca cosa ser un guardia nacional. Muchas gracias por su palabra, que ratifica que estamos del lado correcto de la historia. Yo lo que estoy haciendo, y nosotros lo que estamos haciendo, es garantizándole a ustedes, la juventud, que tengan una patria libre, no esclava, un país en paz, próspero, propio de los venezolanos y las venezolanas. Y tenga la seguridad que vamos a ganar, que vamos a triunfar, y ese futuro se lo vamos a entregar a ustedes limpio y garantizado. Recibo con mucho amor este regalo. Vemos cómo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela recibe este regalo por parte de los cadetes de la Guardia Nacional Bolivariana. Bien lo decía este alférez, es una imagen a su semejanza, que da fe del esfuerzo, da fe del hombre y el talante que usted tiene para garantizar el bienestar de la patria de Bolívar, una patria en crecimiento, y la respuesta que también le daba el presidente constitucional de la República a estos jóvenes. Todo el esfuerzo que estoy haciendo es por ustedes, por la juventud. El objetivo es que tengan una patria digna, una patria en constante crecimiento, y de esta saldremos. Vamos a vencer. Parte de las palabras que hace pocos momentos el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, daba a estos jóvenes cadetes de la Guardia Nacional Bolivariana, que en estos momentos estrechan las manos con el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Chávez vive. La patria sigue. El comandante jefe, permiso para retirarnos. Adelante. Álale. De frente. ¡Por! Se vive a esta hora desde los espacios del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, donde se lleva a cabo desplazamiento del señor Nicolás Maduro Moros. ¡Atención! ¡Pir! Presidente Constitucional de la República de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al puesto general de comando. Prometido con usted. Sí, señor. Vamos hacia adelante. No pasará. Jamás pasará. Continuamos observando cómo en estos momentos el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha participado en este acto histórico para conmemorar el 87º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, fundada un 4 de agosto de 1937, donde el presidente constitucional también tuvo la oportunidad de condecorar a varios funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron agredidos de forma violenta por sectores opositores y fascistas los días 29 y
30 de julio en varios estados del territorio nacional. Un día, sin duda alguna, histórico, donde también podemos apreciar a través de estas imágenes parte del trabajo que viene realizando la Guardia Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional, con la operatividad que ha demostrado para poder manejar circunstancias difíciles y donde se ha podido imponer el orden a través de la tecnología, a través de la preparación de estos hombres y mujeres que están desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. El presidente decía también hace momentos, estamos en el lado correcto de la historia. Este bastón de mando que tengo en mis manos está en buenos a buen resguardo, jamás caerá en manos fascistas, por la vida de la patria, se los juro. Era parte de lo que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, decía hace momentos. También refirió lo siguiente: me siento orgulloso de ustedes, son la manifestación de la patria, todos fueron agredidos, estos casos no serán conocidos lamentablemente por la mediática internacional, pero ya hemos capturado a varios de estos responsables. Iremos por todos los criminales, porque el fascismo en Venezuela no saldrá airoso y no tomará el poder. Que Dios los bendiga. Era parte de las palabras que daba a conocer el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela hace minutos, en lo que fue este acto de ascensos, tanto de componente del ejército, componente de la aviación militar bolivariana, componentes de la Armada Bolivariana y por supuesto de la Guardia Nacional Bolivariana, que fueron ascendidos respectivamente en diferentes grados hace momentos en los espacios del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Nosotros quisiéramos también recordar que el día de hoy es un día histórico, hacíamos mención hace unos minutos atrás de lo que representa hoy para el país la Guardia Nacional. Como es la Guardia Nacional Bolivariana, fue fundado el 4 de agosto de 1937 por el general y presidente de la República para aquel entonces, Eleazar López Contreras. De recordar que inicialmente la Guardia Nacional Bolivariana o Fuerza Armada de Cooperación, que era su nombre inicial, surge debido a la necesidad de los gobernantes de la época de mantener la integridad y seguridad de la población y el territorio, así como para resguardar las instituciones del Estado. También se inició la institución como tal, o sus inicios se remontan al 10 de marzo de 1810, cuando la Junta Suprema de Caracas recomienda crear un cuerpo armado para la salva y custodia del Congreso, configurándose el mismo el 9 de marzo de 1811, al crearse una campaña denominada Guardia Nacional. Y recordar que más temprano el presidente de la República, a través de su cuenta en la red social EPS, arroba Nicolás Maduro, dijo lo siguiente, vale la pena destacarlo y reafirmarlo: hoy nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana conmemora 87 años de su fundación en medio del dolor por la pérdida de dos de sus valientes efectivos. A nuestros héroes y a nuestras heroínas, mucha fortaleza y toda la solidaridad. Tengan la seguridad de que habrá justicia. Sigamos derrotando la violencia por la paz y la soberanía de la patria. Un abrazo. Dio a conocer el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social X, arroba Nicolás Maduro. Recordar que también, haciendo un recuento de lo ocurrido hace minutos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, impuso a 14 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana la medalla Orden Comandante Supremo en su segunda clase del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y, de igual manera, la Cruz de la Guardia Nacional en segunda y tercera clase por sus valientes acciones
al enfrentar con valor los ataques terroristas de la ultraderecha venezolana los días 29 y 30 de julio, al desconocer los resultados electorales, que dieron ganador al candidato por el gran pueblo patriótico Nicolás Maduro, con 6.408.844 votos para gobernar como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. También debemos anunciar importantes cosas que tienen que ver con la constitucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela, que el día de hoy, en este gran acto por la conmemoración, el presidente se va también a dirigir para participar en conjunto con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en una reunión para dar a conocer importantes aspectos de lo que concierne a la seguridad del Estado venezolano, de acuerdo a lo que las instituciones y por supuesto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han podido desarrollar en conjunto, esas estrategias que hoy forman parte sin duda alguna del bienestar de la patria de Bolívar en cada uno de los componentes, en cada uno de los estados del país, donde se ha resguardado la tranquilidad de la patria, la tranquilidad de los venezolanos y las venezolanas por medio del despliegue amplio de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana en cada uno de sus componentes. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De los actos conmemorativos del 87º aniversario de la creación de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, y presidente constitucional de la República de Venezuela, se incorpora. Vamos a sentarnos. Estamos acá en este puesto de comando, donde hemos trabajado tantas veces y hemos logrado articular tantas respuestas para garantizarle a nuestro pueblo siempre la paz. Le envío un saludo muy especial a la Guardia Nacional Bolivariana en todo el país, todos sus comandos, todas sus unidades, a toda la gran familia militar de Venezuela. Precisamente hoy 4 de agosto, donde se cumplen 87 años de esta maravillosa idea, que el comandante Chávez convirtió en un componente constitucional. Componente constitucional de la Fuerza Armada Nacional, ahora bolivariana. Bolivariana por ahora y para siempre, por las décadas y siglos por venir, porque es Bolívar quien marca el camino, quien nos marca la fuerza. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, cohesionada, fortalecida, con una doctrina propia, una doctrina venezolana, una estructura organizativa propia, las regiones de defensa integral que conciben la defensa nacional, la defensa de la integridad territorial, el establecimiento del orden, de la paz, la defensa de la Constitución, se concibe por regiones. 8 regiones y por zonas y áreas. Estos conceptos y estructuras organizativas han surgido de la mente brillante de nuestro comandante Hugo Chávez y del pensamiento militar venezolano del siglo XXI. La doctrina, el concepto operacional, la visión geopolítica y la estructura organizativa es creación
venezolana. Pensamiento militar venezolano. Pudiéramos decir que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha vivido un proceso profundo de descolonización. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un ejemplo en Sudamérica de descolonización de su mente, de su estructura, de sus mandos. Por eso es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana independiente, venezolanista. Rompió amarras con los manuales en inglés, rompió amarras con West Point, con la Escuela de las Américas, rompió amarras con el colonialismo que convertía a los militares y aún los convierte en otros países en subordinados de los gringos y su doctrina de seguridad nacional. Eso es tan grande como las más grandes de las verdades que pudiera existir, tan grande como la más grande de las verdades bíblicas, casi una verdad bíblica. Por eso hemos vivido un proceso independentista, de descolonización, un proceso de liberación. Señores generales, ministros, comandantes del CEO, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, comandante de los componentes, ejército, armada, aviación, milicia nacional bolivariana, comandantes de REDIS, SODIS, Estado Mayor Superior, invitados especiales, capitán bolivariano revolucionario Diosdado Cabello Rondón, coronel Francisco Ameliás, presentes, invitados especiales, almirante Ceballos. Hemos vivido y estamos consolidando ese camino. Por eso la derecha fascista de los apellidos tiene como plan central con el imperialismo desarticular, desmovilizar, dividir y acabar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Solo se atrevieron a hablar de la eliminación de la Milicia Nacional Bolivariana. Si llegamos al poder, dijeron, el primer decreto es eliminar la Milicia Nacional Bolivariana, que es el pueblo en armas, una obligación constitucional, la defensa de la patria por parte de todo el pueblo. Y además, contenida en la ley constituyente orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aprobada por la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente del 2017. Fue lo que anunciaron en inglés, en un programa hecho por los fascistas y publicado en Nueva York, que denunció el eminente pensador intelectual venezolano Luis Brito García. Lo denunció inmediatamente. Las cuentas de YouTube, Instagram y otras redes sociales que publicaron la entrevista, la censuraron. El Goliat del norte. Por eso es que yo hablo de golpe cibernético. En este caso, un golpe de Estado ciberfascista criminal. Porque el doctor y profesor, investigador, intelectual, apreciado Luis Brito García, hizo la denuncia ahí mismo. Le cayeron encima para censurarlo, para que nadie lo escuchara antes de las elecciones del 28 de julio. Pero para ellos es tal herir desde adentro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, intentar dividirla, desmoralizarla, desmovilizarla. Porque ellos siguen creyendo que los militares venezolanos están subordinados a las órdenes de la oligarquía sangre azul o del imperio norteamericano. Por eso la campaña de acoso cibernético en las cuentas de WhatsApp, llamadas, mensajes, nada nuevo que no hayamos visto en las otras películas. Nada nuevo que no haya hecho la rata inmunda de Guaidó. Y me perdonen que lo haya nombrado aquí, no lo nombro más. Pero había que decir rata inmunda de Guaidó.
La recuerdan, ¿verdad? Cuando pretendieron invadir el país desde Colombia, aquel 23 de febrero del año 2019, Diosdado. Y fue precedida una campaña en las cuentas de WhatsApp de toda la oficialidad de la familia militar. De toda la familia militar. Y Guaidó en Cúcuta le aseguró al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, le aseguró al entonces presidente narcoparamilitar Iván Duque de Colombia, al finado Sebastián Piñera de Chile, al de Paraguay, que no me acuerdo el nombre, un desconocido fascista que estuvo ahí en la presidencia, y a otros más que no recuerdo el nombre ahorita, a Luis Almagro, la rata de la OEA, Juan Guaidó, que se hacía llamar presidente, les dijo, tengo a la Fuerza Armada en mi mando. ¿Ustedes lo recuerdan? Habían captado un mayor que se pasó para Cúcuta, a unos tenientes, a un capitán, que se le cuadraron ahí en un saloncito de Cúcuta. Los utilizaron y luego los desecharon con aquella teoría vieja horrible, del nombre horrible que le ponían, de utilizarlos. Después se supo que todos estaban en la indigencia, pidiendo plata en las calles de Cúcuta. Y uno de ellos, un mayor, estuvo preso tratando de entrar por la frontera de México a Estados Unidos. Estuvo preso bastante tiempo, ahorita está quién sabe dónde como indigente. Le acabaron la carrera militar a esas personas. Deshonraron su uniforme, su juramento, perdieron su familia, sus esposas, todo, por traicionar su juramento y ponerse y subordinarse a la oligarquía colombiana criminal y subordinarse a un fantoche, a un títere, a un monigote, a un payaso, el Juan Guaidó. ¿Qué sucedió el 23 de febrero de 2019? Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionada, disciplinada, unida, movilizada, defendiendo los cuatro puntos cardinales del país. Resultado, victoria de la paz y la soberanía. En unión cívico-militar, perfecta y policial. Bastante historia hay aquí, diría nuestro comandante Chávez. Bastante historia y bastante de todo hay aquí. Así que este ataque ciberfascista criminal tiene un objetivo que está desplegado como línea principal. Atacar a la familia militar, atacar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, intentar dividirla para que ellos puedan avanzar en sus planes de violencia. Pero les puedo decir a los que dirigen desde el imperialismo norteamericano este golpe de Estado ciberfascista criminal y a la oligarquía criminal y fascista que ha demostrado su verdadero rostro, les puedo decir, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cohesionada, unida y en combate por la paz, la democracia, la constitución y en protección del pueblo. Sólidamente unida en la constitución, en la doctrina bolivariana, en el legado de nuestro comandante Chávez, y desplegada, adaptando y renovando los planes permanentemente. Si no, no se hubiera contenido y derrotado el zarpazo, la emboscada criminal de los delincuentes lunes y martes pasado. Una reacción rápida, serena, muy serena, coordinada, disciplinada y muy moralizada. Una reacción inmediata de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de todos los componentes, de la Milicia Nacional, pero particularmente, y tengo yo que reiterarlo, mis felicitaciones a la Guardia Nacional Bolivariana, que logró la victoria del orden, la ley, la seguridad y la paz del país. Felicitaciones multiplicadas en abrazos. Estuve condecorando
a un conjunto de oficiales y de tropa profesional, y recibiendo el testimonio, le dije al general Padrino y al general Estrada, y le digo al ministro Ñañez y a los comunicadores sociales, que esos testimonios deben ser conocidos. Cómo capturan a una muchacha profesional y la golpean casi hasta matarla. Cómo capturan a un oficial, teniente coronel, y lo amarran y lo amenazan con degollarlo, cortarle el cuello. Luego le cortaron toda la cara y lo golpearon hasta que se cansaron. Estos criminales ya están capturados casi todos, pero todavía falta ir por el resto. Todos estos criminales que agredieron físicamente, con saña, saña sucia, fascista, a guardias nacionales, a policías nacionales. Uno de los muchachos me contaba en Barquisimeto, un sargento, el primer sargento que condecoré, que estaba en silla de ruedas. Él me contaba que llegó un grito, que 10 delincuentes tenían a una muchacha de la Policía Nacional Bolivariana golpeándola y la iban a matar. Y él se fue con sus equipos y se enfrentó a los 10. David contra Goliat, en este caso el Goliat del crimen, y David de la Guardia Nacional Bolivariana. Y pudo quitárselo, despejar, agarrar a la muchacha y llevársela. Y en el camino llevaba fractura y un balazo. Y pudo salvarse porque llegaron los grupos inmediatamente populares, la milicia y la guardia, a salvarlo. No se han conocido estos testimonios. Y se sigue repitiendo. Y la Unión Europea otra vez saca su cantaleta. La misma Unión Europea que reconoció a Guaidó. Una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza. Es una vergüenza que llevó a Ucrania una guerra y ahora se lava las manos, que calla ante la masacre de Gaza y el genocidio, que reconoció a Guaidó de manera vergonzante y se hace el loco. Entonces ahora dice que en Venezuela hay represión a manifestaciones pacíficas, dice el señor Borrell. Pacífica, cuando agreden a la población, cuando agreden hospitales, CDI, escuelas, unidades autobuseras, estaciones del metro. Pacífica cuando capturan a una policía en su lugar de trabajo, la asaltan, intentan matarla. Ahí condecoré a varios militares, el general Parra Hernández, atacado también, intentaron asaltar el cuartel de San Jacinto, asaltarlo para quemarlo. Igualmente fueron baleados muchos de ellos. Me encontré una sola respuesta de todo, igual de los asesinados. Uno de ellos recogió el cadáver de uno de los sargentos que murió. Dos sargentos fueron asesinados. Y el general Parra Hernández, que recogió el cadáver de este sargento, sargento primero, José Antonio Torrens Blanca, honor y gloria, lo declaro mártir de la Revolución Bolivariana. Todos los honores, ascenso post-mortem y todo el apoyo a toda su familia extendida de este sargento primero, hombre del pueblo. Lo masacraron. Torrens Blanca. ¿Y qué dices tú, Borrell? ¿Y qué dice el gobierno de Estados Unidos, que trata de pedir públicamente un golpe de Estado militar? ¿Qué dicen ustedes del asesinato de militares en cumplimiento de sus funciones de seguridad, de vigilancia del orden nacional? ¿Qué harían de Estados Unidos si sale un grupo de manifestantes violentos y asesinan
militares, policías en las calles de Washington, Chicago, Nueva York. ¿Qué haría Estados Unidos al capturarlos? ¿Qué pasaría, Diosdado? ¿Qué crees tú? ¿Cadena perpetua o pena de muerte? Ah, pero ellos sí promueven. He recibido un mensaje de la familia, de la madre, de este sargento que me lo transmitió el general Parra Hernández. Él cuando salió lo llamaron a servicio cuando empezó el ataque de los criminales. Y él le dijo a la familia, salgo a defender la patria, salgo a defender a mi comandante en jefe. Y si tengo que dar la vida por la patria, la daré. Y la madre de este mártir me manda a decir, señor presidente, no se rinda, siga adelante. Usted es la garantía de la vida de los venezolanos y las venezolanas. Señora madre, jamás me rendiré. Honor y gloria a este joven venezolano asesinado por los criminales fascistas. Igual el asesinato del sargento primero, Yorman José Martínez Rivero. Martínez Rivero, honor y gloria a los mártires, a los caídos, a los heridos. Así que la Guardia Nacional Bolivariana puede sentirse orgullosa, plenamente orgullosa del papel que ha jugado, que está jugando y que debe jugar para preservarle a Venezuela su pleno derecho a la paz, al orden interno, el respeto a la ley, el respeto a la Constitución y el respeto al derecho a la armonía, a la convivencia entre todos los venezolanos y venezolanas. Y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que tengo que decir es que voy a redoblar todo mi apoyo para consolidar el componente Guardia Nacional Bolivariana en todos los sentidos, en todos los sentidos, de su capacidad operativa, de sus miembros, de sus profesionales, de su bienestar social. Hay que hacer mucho más por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para consolidarla en los días, meses y años, pero con la Guardia Nacional en especial, porque le tocan misiones fundamentales. En unión con nuestro pueblo, siempre. En unión con todas las redes, SODIS, con la Policía Nacional Bolivariana, que se trabaja en un solo equipo, en unión con la Milicia Nacional Bolivariana, un solo equipo, en unión con el Poder Popular, un solo equipo. Estábamos conversando ahora en un equipo sobre nuevas fórmulas que vamos a implementar para que nuestro pueblo, desde los cuadrantes de paz, tengo una capacidad de reacción ante los delincuentes y criminales de los fascismos de mayor nivel, de mayor rapidez, de mayor profundidad. Es un compromiso que he hecho con la gente en las calles. En las inmensas movilizaciones populares que se dieron ayer, hice un compromiso con el pueblo. Proteger a nuestro pueblo en la calle, en la comunidad, en el barrio, en el urbanismo. Así que estamos enfrentando, derrotando, conteniendo y pulverizando un golpe de Estado en Venezuela, que es el primer golpe de Estado ciberfascista criminal que se ensaya precisamente contra Venezuela. Que nadie se llame engaño en este mundo. Ya estamos creciditos, ya estamos bastante creciditos. Que en el mundo nadie se llame engaño. Es un golpe de Estado. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos, para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela. Golpe de Estado ciberfascista y criminal. Porcentaje altísimo, casi 80%, Diosdado Ceballos, de los capturados, más de 2.000 capturados,
que ahora la Unión Europea dice que es persecución política. Sacaron armas, armados, drogados, y casi el 80% entrenados en Texas, en grupos de entrenamiento por parte del gobierno de Estados Unidos. Y lo silencian, lo callan, lo ha repetido 10 veces, no se lo dicen al mundo, lo callan. Entrenados en Colombia por los paramilitares del narcotráfico, junto a los delincuentes como el Niño Guerrero, que estaba en Colombia y lo metieron aquí a Venezuela, y estamos cada vez más cerca de él. En Perú, con el gobierno fascista y golpista que manda en Perú. En Chile, es público y notorio, compañeros militares. Es público y notorio. En las redes sociales, o habrán borrado los videos. Los centros de entrenamiento que los pinochetistas, los fascistas de Chile, con el aval del gobierno de Chile, tiene para venezolanos, para entrenarlos, para buena parte de estas acciones terroristas. Así que estamos enfrentando, conteniendo, derrotando, desarticulando y pulverizando un golpe de Estado ciberfascista criminal. Y debemos consolidar el camino de la victoria que ya se ve en el horizonte, por la paz del país y porque sigamos nosotros con la agenda que Venezuela necesita. No nos dejemos desactivar, distraer de la agenda. Tenemos que continuar con nuestra agenda de paz, seguridad. Tenemos que activar los nuevos planes de los cuadrantes de paz, Ceballos, en su nueva etapa, con la actualización tecnológica que debe fortalecer más el vínculo entre las comunidades y la capacidad de reacción para seguir consolidando la seguridad ciudadana que ya Venezuela tiene y que debe consolidar. Tenemos que seguir avanzando en los planes de carácter socioeconómico, en las grandes misiones, la gran misión Negro Primero, fortalecerla, y las grandes misiones de nueva generación, la gran misión Venezuela Joven, Venezuela Mujer, la gran misión de la cultura y la identidad, Viva Venezuela, mi patria querida, la gran misión Igualdad, Hugo Chávez, la gran misión de Ciencia y Tecnología, la gran misión Vuelta a la Patria, las grandes misiones de nueva generación, las antiguas misiones fundacionales, misión Barrio Adentro Salud. Tenemos que seguir en el camino del trabajo social, económico, cultural, político, militar, policial, institucional. Venezuela tiene constitución, tiene leyes, tiene instituciones. No serán 4 declaraciones del gobierno de Estados Unidos las que puedan establecer la vida institucional de Venezuela. No. Venezuela no es país colonia de nadie. Nosotros jamás nos vamos a guiar por chantajes internacionales. En Venezuela se hace lo que haga falta hacer de acuerdo a la necesidad del país y a la opinión de los venezolanos y las venezolanas. Y tenemos que seguir fortaleciendo esta carta de paz hermosa, única, inigualable. Esta carta de navegación está muy clara en su objetivo, en su concepto. Han infectado importantes sectores de odio. Y el odio que han infectado a través de las redes sociales, TikTok e Instagram, lo hacen de manera descarada. En ningún país, señor Borrell, de Europa, aceptarían que en vivo y directa se transmitan, Diosdado, por TikTok en Europa o Instagram en Europa, asaltos armados de delincuentes a alcaldías, gobernaciones, hospitales, escuelas, estaciones de trenes, de metro, módulos policiales, módulos de la Guardia Nacional. Han quemado más de 250. Quemaron, pues.
en el momento del brote fascista de lunes y martes. ¿Ustedes creen, como expertos en geopolítica, que Estados Unidos aceptaría eso? ¿Que TikTok transmitiera en Chicago, Nueva York, Atlanta, Pensilvania, brotes de gente armada que queme automercados, que golpee gente en la calle? ¿Lo permitirían? Es una cosa de seguridad nacional, ¿verdad? Los principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades es TikTok e Instagram, y así lo denuncio. Y han sido los principales instrumentos, sin ningún tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación. Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa, necesito recomendaciones sobre este tema. Yo digo, tenemos un inmenso sector del pueblo que ama, que quiere paz. Más del 92% del país rechaza y repudia enérgicamente estos brotes de violencia fascista. La gente no quiere eso. No quiere el odio, no quiere la división. Si ya habíamos dejado esa página atrás. Y a los que mantengan su odio, que es una minoría, yo solamente le digo, tienen doble trabajo. Dejar de odiar y aprender a respetar y amar a los demás. Dejar de odiar. Y el que por el odio cometa delitos, ahí están las leyes. Y esta vez, compañeros militares, no va a haber perdón. Esta vez va a haber justicia severa, constitucional. Porque el fascismo se combate con firmeza, no con blandenguería. Y en Venezuela estamos dando una batalla por América Latina, el Caribe y por el mundo. O Venezuela cae en las manos del fascismo criminal y de los Mox, de los Milei, o Venezuela triunfa por el camino de la constitución, el humanismo, el cristianismo, el bolivarianismo, el socialismo del siglo XXI, el chavismo. Que cada quien se defina. ¿Fascismo o bolivarianismo? ¿Esclavos o libres? ¿Violencia criminal o paz constitucional? Que cada quien se defina. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los venezolanos quieren paz constitucional, quieren democracia, quieren convivencia, quieren armonía y quieren avanzar por el camino del trabajo, del bien, de la armonía. Vamos a restituirla. Este brote fascista hay que sanarlo, curarlo con la ley y con mucho liderazgo. Por eso yo pido el máximo liderazgo militar, puertas adentro, máximo liderazgo de la verdad, con firmeza, compañero, máximo liderazgo, a desplegarse pues. En unidades militares, en regiones, en zonas, despliegue total. Vamos a desplegarnos. Máximo liderazgo. Y también, ustedes tienen un papel de liderazgo fundamental para el país. Máximo liderazgo. Y enfrentar los brotes fascistas. Y enfrentar los llamados golpistas del imperialismo y de la oligarquía sangre azul. Sé lo que estoy diciendo. Y ustedes también saben lo que estoy diciendo. Estamos en el aniversario 87. Yo quisiera darle la palabra para un saludo al mayor general Estrada, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Felicitaciones en su día, Guardia Nacional, por favor. Muy buenas tardes, mi comandante en jefe. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela, a todas las autoridades que nos acompañan
acá en este bello acto del 87 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, los 78.748 hombres y mujeres de nuestra Guardia Nacional, nos sentimos contentos, complacidos con la ratificación de nuestro pueblo, de su liderazgo en las elecciones del 28 de julio del 2024, donde se ha decidido que usted sea el guía, motor de nuestra revolución y de nuestra patria. Igualmente, mi comandante, quería significar unos logros que se han podido hacer dentro de la institución de la Guardia Nacional Bolivariana, como es la creación de la doctrina de los garantes de paz en el mantenimiento, control y restablecimiento del orden público, basado siempre en el respeto a los derechos humanos, y que pudimos observar en estos recientes días la aplicación de esa doctrina. Creamos un manual que se hizo llegar a todos los comandantes en el Comando Estratégico Operacional, igualmente se le hizo llegar a todos los comandantes de policía a nivel nacional para garantizar las operaciones basadas en esta doctrina y que nos aseguraran el éxito en la misión. Tuvimos estos actos de violencia originados por traidores a la patria que quieren entregar nuestro territorio, y la sorpresa fue, la acción fue contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro organismo de seguridad ciudadana. Igualmente, en el camino de la expansión y la municipalización de la Guardia Nacional Venezolana, enmarcada en el Plan Ayacucho, se ha logrado la activación de dos comandos nacionales, como lo es el Comando Nacional para el Ecosocialismo y el Comando Nacional de Seguridad Vial, para poder tener presencia en todas las troncales y vías principales de nuestra República. Igualmente, se están creando tres comandos de zona, uno en el sur del lago del estado Zulia, uno en el eje Guatire, Guarena, Barlovento, y el comando de zona recién creado en la Guayana Esequiba. Igualmente, tenemos dos grandes, la creación de la Dirección de contra el Terrorismo, que está generando mucha inteligencia y la hemos podido poner en práctica en estos días, donde hemos logrado llegar hasta las casas de estos traidores una vez que han cometido estos hechos vandálicos. Para asegurarnos la profesionalización de nuestros guardias nacionales, hemos también hecho los convenios necesarios con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y hemos podido graduar la cantidad de 8.574 guardias nacionales que se han graduado en técnicos superiores, mención seguridad ciudadana, mención servicio policía y mención de investigación policial. Asimismo, 14.000 hombres le hemos dado la acreditación de saberes por este mismo convenio que hay con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y hemos podido reconocer su antigüedad, su experiencia en el trabajo dentro de la Guardia Nacional, y ahora son técnicos superiores acreditados universitariamente. En la operación Gran Cacique Guaycaipuro tuvimos la gran experiencia de poder mantener, controlar el orden interno de 7 establecimientos penitenciarios, donde logramos eliminar la base de la organización criminal que oprimían a nuestro pueblo. Así pudimos acabar con esa base en Tocorón, de ese grupo estructurado de violencia, el Tren de Aragua, donde pudimos eliminar y capturar varios de sus integrantes, y continuamos con la inteligencia y la búsqueda para la captura del resto de sus integrantes. Igualmente, mi comandante, creamos 23 casas de justicia y paz, donde todos los detenidos que están a la orden de los comandos de zona pasarán a esas casas de justicia, y ahí nosotros, a través del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, podemos garantizar de que le llegue su defensa, que los fiscales de sus casos promuevan el proceso penal, y también los jueces lleguen hasta esos centros de justicia tipo 3 para poder agilizar el proceso penal de los detenidos que están siendo procesados por los distintos delitos. Igualmente, en el trabajo de antidroga, que es una especialidad fuerte de la Guardia Nacional, hemos incautado, en comparación con el 2023, un 34% por encima. 84 toneladas llevamos ya incautadas.
84 toneladas llevamos ya incautadas con el trabajo de inteligencia, con el trabajo en conjunto con los organismos de seguridad del Estado, con la aplicación de las urras de combate, con el sistema defensivo territorial, y le estamos dando la batalla frontal al delito antidroga. En materia de bienestar para nuestro pueblo, como nos señala la Constitución, que es la participación activa del desarrollo nacional, hemos logrado a través de las bricomiles, mi comandante, la atención a 2.137 centros de salud, igualmente a 330 centros de educación donde han sido atendidos nuestro pueblo, donde hemos estado ayudando para que nuestro pueblo tenga esa atención inmediata, tanto de salud como en educación. Igualmente, mi comandante, hemos realizado 528 jornadas sociales a nuestro personal de guardias nacionales. Y también hemos creado un plan importante que ha generado mucha expectativa dentro de nuestro personal, como es el plan Barrio Tricolor Centinela. Hemos visto, copiado lo que es el Barrio Nuevo Tricolor, que es una gran misión de nuestro Estado, y la hemos llevado a nuestra Guardia Nacional, donde hemos beneficiado ya a 2.350 hombres, donde hemos llegado, tocado su casa, la hemos reparado, le hemos pintado su frente, hemos visto qué bienes le hacen falta al Guardia Nacional, y hemos estado en contacto con ese hombre y mujer que está defendiendo a nuestra patria, con nuestros recursos propios, y ese es un plan que lleva a futuro para que en algún momento podamos decir misión cumplida. El resto, todo el personal de la Guardia Nacional ha sido atendido en la reparación de sus casas, en la remodelación y en las ayudas de bienes para que vivan bien y tengan una comodidad en sus hogares, mi comandante. Y para finalizar, hemos demostrado la lealtad con nuestro pueblo y cuente usted con estos hombres y mujeres de nuestra Guardia Nacional que vamos a seguir de pie defendiendo a nuestra patria. Y sumando nuestro granito de arena para que nuestros venezolanos y venezolanas vivan mejor. Y como usted lo dice, buscando el consenso del bienestar y recuperar el bienestar de todos los venezolanos. Muchas gracias, mi comandante. Bueno, muchas gracias, General Estrada Paredes. Por eso le digo, hay que profundizar todos los planes en el cumplimiento de la misión, del objetivo, para servir a nuestro pueblo, para proteger a nuestro pueblo, para perfeccionar la capacidad de acción. En el caso de la Guardia Nacional Bolivariana es la garante del orden interno, de la paz, la seguridad. Tiene que perfeccionar la formación de todo su personal. Es una formación y autoformación permanente. Nadie puede creer que ya está formado. Desde el personal más humilde, ese tiene que ser atendido, formado, motivado. La mayor motivación es el liderazgo. A través del liderazgo me enseñó el comandante Hugo Chávez. El liderazgo es la mayor fuerza que puede haber para educar, para formar, para forjar las nuevas generaciones. Así que es muy importante avanzar en un liderazgo ejemplar, cada vez más. Y fortalecer toda la estructura y la capacidad de acción, la estructura y la capacidad de acción, en función de el bienestar. No es fácil el tema del bienestar, ¿verdad? No es fácil porque, bueno, hemos tenido una guerra económica y hemos tenido los ataques, pero ya estamos en mejores condiciones para que estos planes reciban mucho más apoyo, para que estos planes se incrementen y se multipliquen. Me parece muy bueno que el plan de vivienda se particularice, tanto de construcción de vivienda como barrio nuevo, barrio tricolor, y llegue con la línea blanca,
con los mueblecitos. ¿Ves? Que llegue. Eso, mira, a veces es la diferencia entre una sonrisa de satisfacción y una cara de preocupación. Cuando tiene acceso a su línea blanca, cuando tiene acceso a sus muebles, cuando se le da la mano para arreglar y ampliar una habitación, un baño, cuando se le entrega su llave de su vivienda, su techo propio. Vamos a avanzar mucho más en eso. Llegará el momento que estemos boyantes otra vez de recursos. Va a llegar ese momento. Ahora que estamos mejorando, vamos a dar nuevos pasos porque hemos aprendido a hacer muchísimo con nada. Y aprendimos a hacer muchísimo con poco. Ahora que ya sabemos cómo los realitos rinden mejor y sabemos hacer muchísimo, con lo que vaya creciendo, vamos a profundizar la línea de atención del bienestar porque se lo merece. Vamos a ver un video que han preparado de 4 minutos 32 segundos de la Guardia Nacional Bolivariana para todo el país. Adelante. Venezuela, tierra de contrastes y encantos. Nuestro país es cuna de grandes próceres que lucharon por la libertad e igualdad, cuya impronta heroica sigue inspirando a las nuevas generaciones. Este es el ejército patriota que recorre cada rincón de esta tierra bendita para defender la paz y la libertad. Señores, la gloria que ustedes contarán a sus hijos y ellos a los hijos de ellos, les prometo a cada guardia que no olvidarán nunca lo que hicieron sus hermanos en estos 87 años de entrega y valentía, con honor y gloria. Vamos, pues, señores, vamos a seguir con la entrega y el legado del espíritu libertador que nos llena. Mi general, cuente conmigo. Cuente conmigo, mi general. Cuente conmigo, mi general. Cuente conmigo, mi general. Mi general, cuente con nosotros. Yo estoy con mi general Bolívar. Cuente conmigo, mi general. Mi general, estoy con usted. Cuente conmigo, mi general. Cuenta conmigo, mi general. Con el verdadero carácter bolivariano, engendrado en nuestros corazones llenos de grandeza y fuerza, honramos 87 años de honor y compromiso como herederos del espíritu de Junín. Hoy, 4 de agosto, aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, rendimos homenaje a hombres y mujeres que con valentía, disciplina y profundo amor por la patria han dedicado su vida a la defensa de la soberanía nacional y a la protección del pueblo. A lo largo de la historia, hemos sido el bastión fundamental en la defensa por la paz nacional, desde la lucha contra diversos ataques multidimensionales, pasando por el mantenimiento del orden interno y la perfecta articulación social sin límites, con presencia decidida y permanente en las fronteras, en las calles y en las comunidades más remotas del país. Somos garantes de la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Gracias a la Revolución Bolivariana, ahora la Guardia Nacional está en el centro del corazón del pueblo de Venezuela, y la Guardia Nacional más nunca saldrá del corazón y del alma del pueblo de Simón Bolívar. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, adecuándose a los nuevos tiempos, ejecuta el Plan Ayacucho 2024-2030, perfeccionando el modelo para la defensa de la paz social y territorial. Con la aprobación del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha concretado la creación de la Dirección Antiterrorismo, que permitirá la búsqueda y procesamiento de información necesaria en la lucha antiterrorista. Creación del Comando Nacional de Seguridad y Auxilio Vial, que afianzará la función primogénita de la Guardia Nacional Bolivariana, manteniendo la presencia permanente en las principales arterias viales del país. El Comando Nacional de Guardería Ambiental para el Ecosocialismo, que fortalecerá el cumplimiento del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria,
para contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. También se activarán los comandos de zona en el sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, en el eje Guarenas-Barlovento del estado Miranda y el comando de zona de la Guayana Esequiba. Quiero agradecer de manera muy especial a la Guardia Nacional Bolivariana por todo lo que hace por nuestro pueblo, el papel que juega la Guardia Nacional Bolivariana hoy, allí donde hace falta. He allí la gran misión, Guardia Nacional Bolivariana, ¡hasta la victoria siempre! Extraordinario. Ahí terminan con este video de estas noches. Me encontré a la Guardia Nacional desplegada. Y ellos se sorprendieron porque estaban de un lado aquí de coche, aquí está el hospital. Y yo venía manejando porque yo estaba dando ronda por toda la ciudad. Me fui con Silvia a darle vuelta a toda la ciudad. El miércoles creo que fue en la noche. Y bueno, culminaba la ronda por coche y de coche me iba para la casa. Y cuando veo bastantes guardias, estaban organizándose ahí también para sus rondas de protección del pueblo. Entonces me para el Guardia Nacional. Yo bajo el vidrio y cuando bajo el vidrio el muchacho se emociona, me saluda. Y todos los demás muchachos me ven y se acercan, me bajé. Y la moral que encontré ahí, ustedes saben que yo miro profundo, he aprendido, y ahorita más todavía, mucho más. Yo leo ese amor que tiene y esa pasión que tienen los soldados de Venezuela. Impresionante la moral. Y vino el general, yo no sabía que era el general. General Betancur, pero él venía entre la tropa, él mismo, porque los generales están en la calle con el pueblo. ¿Ah? Ellos hicieron una campaña antes de las elecciones en las redes sociales para tratar de golpear al mando militar venezolano. Pero resulta que la mayor defensa de ustedes es estar en las calles con el pueblo. Y que el pueblo los quiera y ustedes quieran al pueblo y lo protejan. Y él me dijo algo así, después fue que yo entendí cuando me fui, que tuviera cuidado porque acaba de capturar a dos de estos criminales con dos pistolas, que le habían pagado $50 y le habían dicho que atacaran a los guardias. Entonces iban a disparar desde un sitio a los guardias. Eso es lo que no dice Borrell, ni la Unión Europea, lo que la Unión Europea calla de manera criminal. Fueron capturados, confesaron, están procesados y van para Tocorón. Porque esos guardias estaban en la calle para proteger el hospital que lo trataron de quemar, para proteger la vida de la gente, que la gente duerma en su casa tranquila. En el momento en que estábamos terminando ya de desarticular y derrotar el brote fascista. Por eso me dio mucha alegría acercarme a ellos y ver su moral, las consignas que gritan, el compromiso. De verdad que ese es el resultado de la siembra del gran sembrador, del maestro, del padre, del comandante. Sembró en mentes fértiles, en moral fértil. Sembró lo que sembró Chávez, ahí está. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana descolonizada, libre, soberana, independiente y cada vez más bolivariana. Y chavista. Esa es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cada uno de sus componentes. Y cada uno cumpliendo su función en las redes, en las SODI. Ahora, otra siembra del comandante fue la Guardia del Pueblo. Vámonos precisamente a un pase. En este acto aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, vámonos directo a Mari Pérez, al Comando Nacional de la Guardia del Pueblo. Allá está el general Ramos Irisa, para que nos muestre esta experiencia tan bonita de la Guardia Nacional Bolivariana con la comunidad, con los niños y las niñas. Adelante, general.
Vive mi comandante en jefe. Respetuosamente le habla el general de división Erasmo Eduardo Ramos Irisa, comandante nacional de la Guardia del Pueblo, acompañado de mis oficiales integrantes del Estado Mayor, la licenciada Marielis Suárez, directora de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, igualmente de la compañera Tairi Peña, jefe de VH de la parroquia Antímano, nuestros niños y niñas semilleros de la patria y nuestra capitana de la Guardia del Pueblo, Shirley. Esta unidad, mi comandante en jefe, de corte esencialmente humanista, gracias a la creación de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, con una doctrina bolivariana que acompaña a nuestro pueblo. Estamos, mi comandante en jefe, nutridos de valores esencialmente humanistas, socialistas, y eso nos ha permitido estar a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional acompañando las políticas públicas en las áreas sociales de nuestro país. Con las rectorías de la Vicepresidencia Sectoriales de Obras Públicas y Servicios y la Vicepresidencia Sectorial en el área social, acompañamos al sistema de misiones y grandes misiones, y hoy más que nunca, mi comandante, a las misiones de nueva generación. Tiene usted, mi comandante en jefe, una Guardia del Pueblo de nueva generación, de lo afirmativo venezolano. Gracias al apoyo del ministro de la Defensa, nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, y nuestro comandante general, hemos alcanzado los máximos niveles de apresto operacional y óptima capacidad para atender en lo social a nuestro pueblo. Fortalecidos como estamos, mi comandante en jefe, salimos a las calles, a los barrios, a las bases de misiones, a los CDI, acompañando a los movimientos sociales en el casa a casa, en el plan Amor en Acción y en las jornadas Más Años, Más Amor. Mi comandante en jefe, hoy nos hemos nutrido, nuestra sede se ha nutrido de semilleros de la casa, semilleros de los niños y niñas de nuestro punto y círculo, para presentar este proyecto que hemos denominado Cero Pantalla, Vive la Vida. Un proyecto presentado y trabajado por un oficial de la Guardia del Pueblo que quiere plantearse como una pausa necesaria para que los niños y niñas desarrollen destrezas, habilidades de otra manera y puedan apartarse por un momento de las pantallas digitales, de las redes sociales, que incluso en este momento histórico de nuestra nación ha venido de una u otra manera a influir tanto en niños, jóvenes y adultos. Pero este planteamiento, mi comandante en jefe, si pudiéramos llevarlo a las escuelas, a las bases de misiones, a las comunidades, pudiera entonces fomentar el rescate de nuestros juegos tradicionales y también ayudar al desarrollo integral de nuestros niños. Nuestra capitana Shirley, que nos acompaña, es la imagen de este proyecto. Ella, conjuntamente con los niños de la escuela de nuestro punto y círculo, han venido trabajando y hemos venido con ellos haciendo este gran plan piloto. Adelante, mi comandante. Bueno, aquí lo que merece un aplauso. General Ramos Irisa, estar pensando en la estabilidad emocional de los niños. El maestro Prito Figueroa, quien yo conocí a través de mi padre, hablaba que uno en la infancia necesita desarrollar la habilidad con las manos, trabajar con el barro, trabajar con plastilina, trabajar con la madera, porque el desarrollo de las manos tiene conexión directa con el cerebro. Él lo decía por su experiencia pedagógica, pero luego los estudios científicos lo demostraron plenamente. Hace falta que en toda esa edad, 1, 2, 5, 10, 12 años, haya mucha actividad manual y lo que llaman la actividad lúdica, que es el juego, porque a través del juego el niño y la niña desarrolla la inteligencia y la capacidad de discernimiento para toma de decisiones. Así que es una idea fabulosa este proyecto de la Guardia del Pueblo, para que no tengamos a los niños pegados solo en las tabletas y en los teléfonos, a veces sin saber que llega por aquí.
porque la cultura esta decadente de Estados Unidos y Europa quieren transmitir los antivalores y convertirlos, normalizar los antivalores de sociedades que ellos han dejado que caigan en la decadencia espiritual, moral, física, personal, colectiva. Y la mejor defensa son experiencias como esta. Los felicito, guardia de todo el pueblo. General Estrada Paredes, yo quiero darle apoyo físico, material, de todo tipo a este proyecto de la Guardia del Pueblo. Los felicito, pues. Que Dios me los bendiga. Igualmente, entonces nos vamos a un segundo pase. Con el permiso de ustedes, nos vamos directo a la sede del Grupo Antiextorsión y Secuestro, que ha garantizado la liberación de varias ciudades del país, entre ellos la Gran Caracas, de este flagelo que las bandas delincuenciales financiadas de Colombia con la droga tenían sometido a tanta gente noble, a tanta gente decente. General Hernández Rodríguez, adelante. Buenas tardes y comandante en jefe. Soy general de división Gler Erasmo Hernández Rodríguez, segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana. Mi comandante en jefe, nos sentimos sumamente orgullosos de pertenecer a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de encontrarnos del lado correcto de la historia, donde no hay cabida para los traidores y donde dudar es traición. En tal sentido, como guía esencial que soy en la conducción de los hombres y mujeres de negro, centinela permanente de nuestra patria, quienes con voluntad inquebrantable pertenecemos a esta gran unidad de empleo estratégico, la cual cumple como misión principal el combate contra la extorsión, el secuestro, lucha frontal contra la delincuencia organizada y el terrorismo. No cabe duda que gracias a la puesta en marcha de la Revolución Bolivariana por parte de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, ante la necesidad de robustecer la seguridad de nuestra nación, se logra una proyección en nuestro despliegue operacional ajustada a la nueva estructura del sistema defensivo territorial a través de las regiones de defensa integral, desplegado en 27 unidades tácticas denominadas Grupo Antiextorsión y Secuestro, 16 unidades fundamentales denominadas Unidades de Investigación Criminal. Posteriormente, en el marco de actuación para incrementar el apresto operacional del CONAS, se logra la activación de la Escuela de Formación de Tropas Profesionales Coronel Fallecido Juan José Rondón, y se eleva el proyecto de creación y activación del Grupo Antiextorsión y Secuestro Esequibo. Contamos con un alto apresto operacional, donde disponemos de equipos y medios tácticos, análisis e investigación de campo, resaltando el fortalecimiento en el uso de herramientas tecnológicas, como son los drones y empleo de sistemas de vigilancia no tripulado, ubicación de celdas geográficas, equipamiento de última generación y tecnología que hemos puesto en práctica en la ejecución contundente de las operaciones Cacique Guaycalpuro 1 y 2, Cacique Maracay, y la operación de liberación de los recintos carcelarios, y en el apoyo del Plan República, elecciones presidenciales julio 2024. En esta última operación, a través de un arduo trabajo de investigación, se ha obtenido elementos de interés criminalístico que ha permitido la identificación, búsqueda y captura de sujetos apátridas y terroristas que pretendía desestabilizar el normal desenvolvimiento del orden interno y la paz dentro del territorio nacional. Sin lugar a duda, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, a través de sus hombres y mujeres, pilares fundamentales de nuestra institución, se mantendrá en estado de alerta, comprometidos con la seguridad y defensa de nuestra soberanía.
apegados en todo momento a la normativa legal vigente que enmarca nuestras actuaciones permanentes como órgano de investigación penal y respetando siempre los derechos humanos con una visión profesional en la parte de investigación tecnológica y la participación activa en el desarrollo de nuestra nación. Hoy más que nunca, apegado a los lineamientos y directrices ordenados por usted, mi comandante en jefe. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vive! Consigna me gusta mucho. Dudar es traición. Vine a complementar la consigna que se creó en la batalla 2019. Leales siempre, traidores nunca. Dudar es traición. El camino de la patria está hecho. Y yo que soy un hombre cristiano, cargo cada vez más cerca a la Biblia. Me han regalado varias Biblias. Pastores, apóstoles de la iglesia cristiana del país y del mundo que han orado y están orando por nosotros, por Venezuela. Y me escriben y me mandan mensajes y me dan noticias tan bonitas de las revelaciones que están recibiendo sobre Venezuela. Y también sacerdotes católicos. Ayer recibí un mensaje de un grupo de sacerdotes católicos que se reunieron en una ciudad de Venezuela y estaban viendo los acontecimientos. Y vieron mis palabras ayer cuando hablé de El Exorcista. ¿Ustedes la vieron? Y conté que un cura católico una vez me dijo el protocolo. ¿Cómo es que le llaman ustedes, los militares? El POV religioso para hacer un exorcismo. Ese cura una vez me iba a contar, le dije, no me cuentes eso. No, no, déjame quieto como yo estoy. ¿Entiendes? No, pero déjeme contar, no quiero saber. Y ellos entonces... Como yo conté eso, me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil y los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei. O en Venezuela, sectas satánicas como el fascismo este, que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal, entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo. Porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler. Larga la historia, poca conocida. El ocultismo detrás de Mussolini y el ocultismo detrás de Francisco Franco y las sectas metidas en la Iglesia Católica que llegaban hasta el Vaticano en la época. Poco conocida esta historia. Lo cierto es que es una lucha de carácter espiritual entre la espiritualidad profunda en Cristo nuestro Señor, la espiritualidad profunda de esta Venezuela noble y bella, y grupos satánicos. Y yo le decía a estos curas ayer, bueno, estuvimos conversando sobre esto, nos decían, usted está en lo cierto, presidente. Ellos se sorprendieron que yo hablara de este tema. Después le hablé de la fuerza de David, que sí está en el Antiguo Testamento. Ustedes lo conocen, todos lo conocemos. Somos David frente al Goliat, el Mox. El Goliat Imperio. Y llevamos nuestra onda, bendecida y fortea, la onda de David. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lleva
las miles de ondas de David en cada unidad militar, en cada comando. Y yo les empecé a hablar de algo. Les dije, porque el espíritu nuestro tiene que ser el espíritu del desierto, de Jesús en el desierto. Y me dijeron, ¿por qué? Mete unos curas que me preguntan a mí, ¿por qué? Yo le decía, porque Jesús fue al desierto a verse con el diablo. Y fue un momento estelar, la gran prueba de Jesús, como la gran prueba que estamos pasando ahora. Y el diablo utilizó todas sus argucias. Dice que utilizó distintas formas para engañar a nuestro Señor Jesús. Hay películas que han representado esta escena de Mateo, que relata Mateo en la Biblia. Se puede hablar de mitología bíblica, como la quieran tomar los historiadores, los racionalistas, mitología bíblica con una fortaleza muy grande. Pero nosotros los católicos, los cristianos verdaderos, sabemos que es una batalla de Jesús y del pueblo de Jesús contra los demonios fascistas. Y si ustedes me lo permiten, en este 87 aniversario, les quiero compartir lo que leí a estos curas católicos que me están escuchando, los quiero mucho, de base todo, de parroquia, y estos pastores evangélicos, Diosdado sabe quiénes son. Mateo 4, 1-11, y es la batalla que estamos dando frente al engaño del diablo, que toma mil formas, mil relatos, mil discursos, para ver si logra la tentación, que no han logrado ni lograrán. Y dice Mateo 4, 1-11, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el Espíritu del diablo, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tuki. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, o sea, mátate, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto es tuyo. ¿Cuántos reinos ofrecen a cambio de la traición para engañar a unos y a otros? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles que le servían. Las tres tentaciones del desierto. Militares de la patria, pueblo de Venezuela, llevamos y llevemos el espíritu de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y ante las fuerzas demoníacas de este fascismo criminal, digamos, la patria primero, Venezuela primero, la paz por encima de todo. En este aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, le digo, patriotas de Venezuela, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es tiempo de combate por la paz
es tiempo de victoria y la victoria nos pertenece. Felicidades y que Dios bendiga a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que Dios bendiga a nuestra patria. Y digamos con impulso, ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos y venceremos! ¡Leales siempre! ¡Nunca! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Muchas gracias. Que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias. De esta manera ha culminado esta reunión de trabajo en el Centro Operacional del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde el comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha compartido importantes reflexiones acerca de lo que es el fortalecimiento de la Unión Cívico-Militar y, por supuesto, donde aseveró que estamos pulverizando un golpe ciberfascista, criminal, que atenta contra la paz del país. Continuemos con la agenda que Venezuela necesita. Tenemos que activar los nuevos planes de los cuadrantes de paz con la adecuación tecnológica para seguir avanzando en lo que concierne al resguardo de la seguridad de la patria. Ha podido conversar, interactuar con el alto mando militar de cara a lo que es garantizar la paz de la nación. Con esta información despedimos esta transmisión desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.